Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Bueno, peregrinos, 7 y 10 de la mañana, vamos a emprender el camino norte en esta nueva aventura. 840 a Santiago. Vamos para allá, desde aquí, desde el albergue municipal de Irún, que por cierto está muy bien. El hospitalero Jesús es un crack y bueno, hay de todos los servicios. Y está muy bien. A ver, aquí ya podemos ir por dos rutas: el camino interior y el camino litoral. Nosotros nos vamos a la costa, a por el Jaizkibel. Yeah. Abandonamos Irún por la zona del aeropuerto y nos dirigimos junto al río hacia el monte. Tendremos que subir hasta esa montañita que no se ve muy bien por la niebla ahora mismo, a ver si se va despejando la cosa. Precioso. Bueno, y nada más abandonar la ciudad, ¡zas! ¡Fortaleza viva! La verdad es que hace una mañana ideal para caminar por el monte. Fresquito, me apuras hace este calor, la humedad, pero bueno, está fresquita la mañana y el verde está estupendo. Así que vamos a adentrarnos ahí en el monte y a ver qué nos va deparando la jornada. Va a ser dura la subida a una iglesia y tal, y luego ya mi intención es seguir por la cresta disfrutando de las vistas. Ahí está el monasterio, lo veis allí de fondo. Aquí estamos con los primeros pasos del Camino del Norte. Bueno, pues ya estamos metidos en faena aquí subiendo monte. Hola, Vasca. Edificaciones típicas, súper bonito, la verdad. Vamos a seguir. Hay que subir, subir. Frontones de esos, vamos a ver, sin pino. Me gusta mucho lo que viene siendo la pelota vasca con la mano. Ay, qué rico. Bici, a pie. Nosotros vamos a pie. Míralo. Con los borricos. Bueno, pues venimos por ahí, subiendo por esa pista entre caseríos y tal, y de repente nos adentramos aquí a subir a la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a ver qué tal el terreno y qué tal esta subida.
final antes se ha hecho de noche, ¿eh? Madre mía, no se ve nada. Qué oscuridad, ¿no? Bueno, se entiende por qué las bicis las mandan para otro lado, porque está el terreno. Me cuesta, pero con la bici peor, claro. Imagino que será ya toda la subida hasta Guadalupe, será así. Pero bueno, ahí vamos. Bastante humedad también. Bastante humedad aquí en esta subida. Fijaos, no sé si se aprecia bien. Como viniendo de ahí abajo. Y qué subida está aquí. Esta subida me está haciendo sudar la gota gorda. Bueno. Y porque está chispeando y el chirimiri ayuda a refrescar un poco, pero aún así la humedad es tal que no para uno de transpirar. Ya se empieza a ver. Mira cómo está esto. Pues ahí entre la niebla se divisa ya la torre. Vamos para arriba. Ahí ya el mar, podemos ver el Cantábrico. Está costando subir hasta aquí, ¿eh? Bueno, hemos llegado aquí. Hay una fuente, hay una iglesia. Vamos a investigar a ver, porque no sé si será la que... Me parece pequeña, ¿no? No es tan pequeña. Bueno, pues a 4 kilómetros de Irún, en subida casi todo, la ermita de Guadalupe, que tiene unas vistas aquí en un mirador. Pues, impresionantes. A la desembocadura del río Bidasoa, al mar Cantábrico. Fíjate, qué buen sitio, ¿eh? Vamos a echar un vistazo. Ahí lo veis, sí, es la ermita de Guadalupe. Y luego por allí, a 4 kilómetros, de Izquierda. Hay que seguir por ahí. Hay chirimiri por aquí arriba. Pero bueno, se puede ir llevando porque el calor, la humedad. Yo de hecho me he quitado los desmontables porque ya llevaba las piernas, que ya necesitaba respirar un poquito. Lo mismo ahora empieza a hacer frío todo, pero bueno, ya veremos, nos vamos adaptando al medio. Muy bonita la ermita por dentro. Bueno, pues aquí estamos en el cruce, ahí veis abajo una flecha, por ahí, venía por ese caminito, y ahí, en ese cruce, en esa flechita, puedes irte por ahí por una pista, o por aquí arriba, por la cresta de la montaña, hasta que llegas a Pasajes, o a Pasaya.
para luego cruzar a la otra orilla. Pero este camino pues es un poco de dificultad más técnica, como podéis ver, empieza por aquí, complicarse la cosa un poco más. Es más exigente, pone, son 350 metros de nivel, aquí son 140 creo, o 160. Lo que pasa es que aquí, bueno, las vistas de aquí, pues vas por la cresta de la montaña viendo todo el mar. Por allá abajo vas por la loma, por una pista, y la propia montaña te impide las vistas. Vamos a ver si soy capaz. Está la cosa, pinta feo desde aquí abajo, ¿eh? A ver ahora cuando nos metamos en faena. La verdad es que está bastante empinadote esto, ¿eh? Y empieza ya a embarrarse. Voy a ver si me doy relativamente prisa, que no se ponga esto hecho un barrizal, porque si no va a ser una pista de patinaje. Al lorito, ¿eh? Al lorito. Pues esas vistas deben ser una pasada. Pero digo deben ser porque me parece que no las vamos a poder ver. Aquí voy esquivando mierda de vaca y vacas. Se suben alto aquí a pastar, ¿eh? ¿Ves? Si suben ellas y bajan, toco por el tiempo. Vamos a poco menos de 3 kilómetros de coronar Jaizkibel, a ver qué me depara el resto de la subida. Y bueno, aquí están las gotitas. Tengo que cruzar por medio de ellas. Como arranca, ¿eh? Como arranca hierro. ¿Dónde está? Bueno. Un dolmen de estos prehistóricos. Fíjate, el dolmen mirando al mar. Pero hoy no viene. Bueno, tengo por ahí. Pues aquí sigo, que no se duele nada. Ahora mismo las personas que van, pero los animales. Una puntita aquí, una torre, creo que es por aquí. Lo que hay que mirar. Así que nada, seguimos con la flechica allá amarilla que se ve, a ver dónde nos lleva y a ver cómo nos lleva. Una flecha, ya había ratos que digo no sé si voy bien o voy mal, juego la niebla y que no veo a nadie de peregrino y que las sendas cuesta verlas porque mira todo verde, pasto entre piedras. Está siendo complicado esta primera etapa, pero bueno, vamos a intentar. Yo creo que ya he coronado más o menos ya aquí, no lo sé, es que ni lo sé, ahora lo iré descubriendo, pero alto ya estoy, 547 metros por ahí. Bueno, vamos a ver. Por fin huellas. Hace un rato que no veía huellas, ya hay ni señales amarillas, ni flechas, ni leches. Hay unas antenas que había tenido que cruzar por detrás, eso estaba salvaje. Pensaba que me había perdido. Y aquí encima no hay cobertura. Pero bueno, ya cuando hay cobertura, unas huellas son la guía a seguir. Así que nada, a ver qué me depara. Llevo ya un ratito aquí metido en el monte, no te creas que lo sueltas, el Jaizkibel este tiene miga, ¿eh? Bueno, pues ya hemos pasado lo peor de la bajada, creo. Ya estamos llegando a Lezo, quedan 2,5 y ya pronto al kilómetro y medio así, creo que está ya a pasajes, donde
cruzaremos en barca y ya pararé ahí también a tomar algo. También los calcetines, los llevo chorreando de toda la hierba tan húmeda. Y al final de tener ampollas y no va a ser de no transpiración, sino de la propia agua. Al final opté por la opción de zapatillas en vez de bota Gore-Tex. Como el tiempo que iba a pasar era, íbamos acercándonos más al verano, entonces después de esta ola de calor tremenda que ha habido, ha venido esta dana y nos tocan 6 o 7 días de lluvia. Así que nos adentramos en este bosquecito para llegar a Lezo. La verdad es que muy bonito la parte esta inicial. Técnica, si no eres sobre todo senderista, si eres un senderista que vas por allá a todos lados los fines de semana, pues no es tanto. Pero vamos, está, si solamente sales a andar por ahí, por las afueras de tu pueblo, de tu ciudad, es durilla. Técnica, luego hay un momento que es que no sabes si vas bien o no vas bien, por las antenas esas, no hay señales, no hay pintado en las piedras nada, ni apenas carteles. Así que pasas ahí un momento ahí de canguelo. Ahí estás sin cobertura, estás sin señales, estás, pues eso, un poco diciendo, iré bien, no iré bien, me habré metido por donde no es, porque no se ve senda. Así que es técnica, hay que saber orientarse un poco. Bueno, aquí estamos en Lezo. Y por allí que se ven ya las barcas. Pasajes de San Juan. Bueno, pues aquí en Pasajes de San Juan es donde hay que coger un barquito que te cruza a la otra parte, a San Sebastián ya. Bueno, todavía hay que andar un rato en San Sebastián, pero bueno, así que ahora a ver si cogemos el barquito. Bueno, por al lado de su iglesia tiene muy buena pinta. Pues creo que es aquí donde tengo que coger el barquito. Se está llegando. Creo que hay un peregrino con un remo, así que peregrino con remo, barca que te quería. Pues vamos a subir a ver aquí este barquito. Peregrinos por el agua. Si no nos vuelca este y nos vierte. Escalinata que tenemos aquí. Camino del norte. Vamos a ver si pillo estos. A ver, ponos algo en italiano, venga. Aquí, ¿algo italiano para la cámara? ¿Italiano? ¿Algo? Bueno, pinchanos algo. Pincha ahí, algo. Estamos llegando a San Sebastián aquí. Y el italiano de Nápoles. Napolitano, Napolitano,
Sono napoletano, Nello mi chiamo. È napoletano di jockey. Oye, por lo menos llevamos música italiana. Aquí seguimos por el Monte Ulía. Queda poquito para San Sebastián. 2-3 kilómetros como mucho. Paseo agradable por este bosque. Por ahí van un italiano y un madrileño que he conocido antes. Y bueno, pues deseando llegar y tomarme algo ya fresquito y descansar un rato. Que la primera etapa ha sido durita, ¿eh? Bueno, nuevamente llegamos al mar. ¿Qué dices, italiano? ¿Tufo? Un tufo en el mar, dice que no. Parece ser que tufo es baño. ¿Eh? ¿Que hay buenas vistas ahí para grabar o qué? Tufo. La concha. ¿No? Mira, qué bonito, qué bonito. ¿Qué? Mira, cámara, ¿no? ¡Tufo! ¡Tufo! Aquí tienes buen salto si quieres hacer un clavado de esos. Además, creo que ha clavado, ¿eh? En el monte. Bueno, qué bonitas vistas de San Sebastián. Bueno, pues después de 24 kilómetros, ya estamos en la playa de San Sebastián. A ver cuál es. Vamos por ahí, a ver cuál es. Vamos para allá. Bueno, ¿qué? ¿Os vais a bañar? Un pucho de esos, ¿no? Tufo, venga, tú. Tutta la cruzal. Tutto un gioco, tutto è vuoto, sì, però all'inferno ci vai tu.